Bienvenidos a El Andén del Corazón. Un andén imaginario, donde siempre esperamos con ilusión descargar y que se descargue en nosotros el afecto, la amistad y el amor. Una palabra, una canción, una sonrisa. Puede ser tu día mejor. Entonces, juntemos nuestra energía y hagámoslo. Y hagámoslo. Porque si vos estás, estamos todos en El Andén del Corazón. Queda a cargo con ustedes el señor Osvaldo Mel. Muy buenas tardes a todos los queridos amigos de El Andén del Corazón. Acá estamos, hoy volvieron los días lindos, tuvimos unos días de lluvia. Acá vinieron a visitarnos las profesoras, por ahí no les gusta que uno les diga profesoras, pero bueno. Nuevamente está con nosotros Patricia Cadelinares, profesora de yoga y de defensa personal, ¿no? O artes marciales. Gracias por invitarme. Y María Laura Seoane, que es una profesora que enseña técnicas de sobre varias cosas. Sobre varias cosas que lo vamos a mostrar durante el programa. Una nueva profesión, es profesora en técnica de varias cosas. En técnica de varias cosas, ustedes van a ver qué son las varias cosas, porque el arte abarca muchas cosas. Entonces, durante el programa vamos a ir hablando y vas a ir las artesanías que haces y qué enseñas. Bien. Porque tenés un taller. Bueno, y acá, como siempre, mi querido amigo Carlos Hernán Rinaldi. Déjalo vuelta, Hernán Carlos. Pero a mí me gusta dar vuelta. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá andamos tirando, aguantando como sea. Muy bien. Y acá al lado, por supuesto, Miriam. Hoy me olvidé de traer el equipo de mate, así que zafaste y se van a quedar con las ganas de tomar. No hay mate por culpa de él. Estamos con problemas hoy, no está el mate. Estamos con problemas. De vuelta. Bueno, un saludo para todos los que nos están mirando. Marito, que está en el hospital con el suegro. Espero que, no sé, cuando es una persona esa grande de edad es difícil. Yo muchas veces te dicen, bueno, que se mejore, y yo muchas veces digo, bueno, que sufra lo menos posible, ¿no? Si no hay posibilidades. Un abrazo grande para él. Y después a Beto, ya te voy a pasar el tema que me pediste de Eric Clapton. Beto, esperá que en uno de los bloques lo vamos a pasar. Bueno, a ver, contame un poco. Bueno. Contame un poco, que vos sos la visitante acá, que quieren saber qué es lo que hacemos. Lo que haces, cómo es. Contame un poco la historia de bien, esto. Bien, perfecto. Bueno, te cuento. Nosotros arrancamos el año pasado con un taller de arte. Tenía otro nombre, ¿sí? El taller. Estábamos a cargo dos mujeres. Y bueno, arrancamos de a poquito enseñando técnicas de coupage, de técnicas sobre tela, sobre pintura, sobre tela, que es lo que me apasiona. Y ahora también, digamos, inventamos una página con nuestros productos que se llama Ponerle Color a Tu Alma. Y ahí van a poder ver todos nuestros productos, que bueno, de a poco vamos a ir mostrando también todo lo que trajimos. Ponerle Color a Tu Alma, ¿tenés una página en Facebook? Sí, una página en Facebook, Ponerle Color a Tu Alma, esa es para los productos. Que están para a la los venta. Productos y hay trabajos para también, si quieren, yo hago reciclado de ropa, uh-huh. Es decir, pinto pantalones, camperas, camisas de jean o camisas comunes,
todo lo que ustedes quieran. Es reciclado de ropa. En la página del Andén del Corazón pusiste una de tus modelos. Exacto, una Andaluk, sí. Pero tenés algunos amigos más que te han comprado, así, o te han pedido que le hagas trabajos. Por suerte ya se van contactando conmigo y bueno, les va gustando mi trabajo. ¿Cómo sería? ¿Lo pintás? ¿Es bordado? ¿Cómo es? No, yo hago pintura sobre tela. Pintura también, sobre tela. Exacto. Sobre lona de pantalón, por ejemplo. Sobre camisas. Sí. Acá, bueno, yo traje mi pantalón exclusivo. No sé si se ve ahí en cámara, fíjate. No sé si se verá de ahí. Corre la silla. A ver si se ve. Nos va a decir un poquito. Ahí. ¿Se ve ahí? Tenemos un mandala, ¿sí? Todo un pintado. Un mandala. Con acrílico, bueno, y acá un ramillete de flores. Sería como un mandala naif, no tan complicado. Exacto. Ese es un mandala naif. Me encanta la onda naif. Pero vos, vamos a aclarar que. Sí. Que vos haces el pedido que te hagan según la complejidad, tendrá su valor. Exacto. Es un trabajo especial, ¿no es cierto? Artesanal. Es un trabajo artesanal. Claro, estamos hablando. El diseño que uno quiera, el tamaño, los colores, cada uno elige lo que quiere que se le haga y se le puede hacer. Bien. No hay problema. Acá se está viendo, sí, porque yo estoy viendo con un poco de retraso la imagen. Se ve perfecto, muy bien. Bueno, y vamos a darle un poquito a la palabra a Patricia. Patricia también se te ha sumado a vos en esto, ¿no? Es verdad, sí. Nosotros tenemos, ya te digo, hay dos páginas. Una es de venta y la otra es de cursos. Talleres donde enseñamos todas las técnicas que nosotros sabemos. Yo ya te digo, exclusivamente de pintura sobre tela. También enseñamos vitrales, que acá yo también les traje. Sí, los vitrales. Lo llevamos para allá y lo muestro acá yo en la cámara. Acá tenemos el pajarito, ahí se ve. Regalamos el pajarito. Qué trabajito. ¿Qué tiempo te lleva hacer eso? Y todo, Laura, lleva tiempo, todo. Cada trabajo lleva su dedicación, su tranquilidad, porque obviamente necesitas estar tranquilo, en paz. Esos vitrales vos ya los tenés un stock así para también, la venta. Sí. Pero está todo en la página, por eso te digo, no pude traer todo obviamente. ¿Eso ya vos lo tenés así o alguien te puede pedir algo? Los que están en la página están disponibles a la venta. Si uno quiere hacer un mensaje o un dibujo o algo personalizado, se puede pedir y también se lo puede hacer. Se puede hacer para cumplir regalo de cumpleaños, autorregalo, lo que sea. Perfecto. ¿Y dónde dictan? ¿En qué barrio están dictando nosotros los talleres? Nosotros estamos en zona norte, estamos en el partido de Malvinas Argentinas. Sí. La ciudad es Villa de Mayo. Sí. Sí, está cerca de Torcuato, San Miguel, como para que alguno se dé idea. Sí. Y bueno, igualmente podemos ir a cualquier lado donde se requiera el taller. Que te contacten, ¿no? O sea, te pueden contactar. Exacto. Por Facebook, por María Laura Seobane, o si no en la página. Exacto. Que repetime el nombre de la página. Tenemos la página de productos, que es Ponerle Color a Tu Alma, y tenemos la página del taller, que es Taller Arte en Colores. Arte en Colores. Uh-huh. Bueno, vamos a la música, así que le vamos a pedir a nuestro operador, vamos a escuchar a Luqui con un lindo tema country. Ahí vamos. Una canción puede hacer tu día mejor en El Andén del Corazón. Baby's all alone. Signs ahead.
fouling, the engine's doing fine. Oh, 48 more miles to go. Well, you sit, you wait all night. You want to hold me till the morning light. I've got 48 more miles to go. Estás escuchando El Andén del Corazón. Con El Andén del Corazón, línea directa 4300-9470. Por Facebook, busca El Andén del Corazón, solicita ingreso e intégrate al grupo. Bueno, seguimos en El Andén del Corazón. Estábamos hablando con las chicas, nos empezaron a mostrar de todo lo que hacen, muy lindo. Esto va a decir algo. De las cosas que haces. Bueno, Patricia, vos te integraste al taller de Laura, de María Laura. También le aclaramos a nuestros amigos que nosotros nos conocemos del ambiente de la música country. A mí me gusta la música country, me gusta todo en general, por eso hice este programa que está destinado al corazón, cosas que uno hace, y tal lo anunciaba yo, las cosas que le hacen bien a uno. Hacer este tipo de cosas, ¿no? La satisfacción. Exacto, claro. Lo que hablaba del yogo, del arte. Uh-huh. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, no sé qué hacer con mi vida, que esto, que lo. ¿Y por qué no te pones pintadas, haces algo? Te descargas, ¿no? Yo estaba muy bajoneada, digamos, sí, en una época. Y bueno, y a través de la pintura, de empezar a relajarme, a hacer un poco de purificación de alma, digamos. Ahí me, digamos, el arte fue lo que me sanó el alma. Claro, yo lo digo siempre así, como un orgullo, ¿no? Es que no estaría mal a los chicos, viste, vos decís, bueno, los chicos los mandás a hacer alguna actividad, por ejemplo, Hernán manda a sus hijas, aprenden baile. Claro, sí. Pero, sí, claro. Por ejemplo, no me gusta el baile, y el chico, y bueno, ¿por qué no vas y aprendes a hacer este tipo de cosas? Es arte, ¿no? Es un diferente tipo de arte. Uno puede bailar, otro puede hacer pinturas, o puede hacer tapices, que en mi caso, o puede hacer bordado mexicano. Sí, claro. Uno tiene que tener, artes. En la semana, tiene que tener una o dos horitas de decir, esto es lo que me gusta. Exactamente. No sé si por ahí recreación o decir, bueno, un desenchufe semanal. Tener un, aunque sea un trabajo que sea tu una pasión muy grande que tenés, y hacerlo. Uh-huh. Para algunos puede ser pintar, para otros puede ser cantar, para otros puede ser bailar, juntarse con amigos, meditar. Pero lo que sea, uno tiene que tener esas dos horitas, una horita, dos horitas semanales, de decir, me desenchufé del mundo y hice lo que a mí me gustaba.
Bueno, es medio contradictorio. Yo tengo 9 horas de hacer lo que a mí me apasiona, pero estoy cansada. Claro, claro, y además es siempre cansa, lo mismo. Cansa. Hay que desconectarse haciendo una cosa diferente a lo mismo por más que te apasione. Claro, pero decime que no te gusta a vos cuando decís estoy haciendo lo que a mí me gusta, pero lo estoy haciendo para mí. Porque te estás arreglando una blusita o te estás haciendo algo o conseguiste algo que te gustaba para hacerlo que, para vos. No, vos sabés que es al revés. Sí, no. Vos sabés que es al revés. Es al revés como el que es remisero. Está todo el día manejando el auto y llega a la casa y dice, ay, me llevas hasta el lado. No, que te andate claro. Con otro remis. Claro. No te lleva. Y en este caso, muchas veces uno está haciendo algo artesanal y todo eso y le cuesta después porque... Quien trabaja en costura, vos le decís, ay, me pones este cierre y está podrida todo el día. Por ahí tarda en poner ese cierre. Exacto. Nos fuimos un poco de tema, pero en cierta forma sí tiene que ver con esto. Pero sí tiene que ver con esto, porque estamos hablando de cómo uno hasta te puede mejorar el estado de ánimo, la calidad de vida. Escuchando música, por supuesto, también, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Siempre acompañado por la música. Bueno, ahora finalmente contanos cómo vos te integraste al taller, siendo que vos tenés otro tipo de actividad y te gusta otro tipo de cosas. O sea, uno hace amistad con otra persona por algunas afinidades, aunque sean diferentes en algunos gustos. Entonces vos te uniste porque vos también hacías tapices estilo mexicano, y por ese lado vino. Por ese lado venimos, nos conocimos por el country además, bailando, sí. De esa forma nos conocimos. Pero después resulta que empezamos a ver las afinidades que teníamos, que era el arte, a cada una a su modo. Mi modo era a través así de los tapices que tenemos así, que estos los hago yo. Esto se llama canevá y estas son lanas y bueno, se borda, se pinta el dibujo. No. Vos hablás que yo hago de Susano y voy a mostrar. Se llama, a ver, explícanos bien, ese es como una tela que parece como un panal. Claro, y se le llama canevá o cañamazo. Ajá. Entonces uno lo dibuja, yo porque hago todo y lo dibujo, lo pinto y lo bordo con lana arriba. Y es un estilo. Que puede ser es así. Una terapia al mismo tiempo. Exactamente, es una terapia porque uno tiene también que combinar los colores. Estamos. Es más para extranjeros porque mirá vos, es una pareja bailando tango. Una pareja bailando tango, es qué bien, hermoso. Bien. Está bien, no lo estás poniendo bien de ese lado, ¿no? Bien, sí, claro. Sí, bien porteño. O estos son con imágenes norteñas. Que para los que les gusta o van al norte, a Salta, Jujuy. Ese es un cuadrito. Que está enmarcado, ya está tiene enmarcado. El marco. Qué trabajito, qué lindo. Y uno combina ahí los dibujos, los colores, que es tal cual. Tenía mandalas, que ya los vendí, los mandalas desaparecen. Estos son paisaje de que lleva mucho. ¿Qué haces mandalas también con este estilo? Sí, yo debe lo ser un trabajo bárbaro, vi. Porque son muy complicados los mandalas. Sí. Porque, pero los mandalas en general uno elige el modelo y los pinta al gusto bien. De uno. Está bien. Muy lindo. Y esto es más bordado mexicano, que es con elefantes y flores. Esto demuestra la paciencia. Esto como que tiene es más el grueso. Arte. El bordado mexicano, ¿qué tiene diferente? Lo estoy mostrando así, está bien, ¿no? Sí, está bien. La paciencia que lleva el arte y la paciencia que tiene el artesano para hacerlo, ¿no? No cualquiera. Por eso te digo, necesita dedicación, tiempo, estar tranquilo con uno mismo, porque justamente vos amás lo que haces y lo tenés que disfrutar. Claro. Se nota en el trabajo la dedicación que le das al producto, digamos. ¿Cuántas de telas o de bolsas o de todos los productos que vos hiciste ya se vas vendido, Laura? ¿Tenés una...? Y tengo bastante. El año pasado, ya te digo, había arrancado con la funda de almohadones, sí, pintados a mano. Acá tengo un ejemplo de un mandala pintado a mano. Uh-huh. Fíjate, Hernán, de mostrarlo. Ahí Hernán mandala. Se encarga de mostrar. Ahí está, ese sería un almohadón. Esa es una funda de almohadón. Una funda almohadón. Las fundas están en alrededor de 300 pesos, ¿sí? Depende del diseño, ¿sí? Eso es funda solo. Con el relleno, o sea, el almohadón completo, estaría 500 pesos. Se puede hacer cualquier diseño. Yo he hecho paisajes. Y de otro color también, no blanco, puede ser negro. No. El color lo elige cada persona, el diseño también se va combinando.
Yo voy todo el tiempo con, digamos, contactándome con la persona para que me dé el ok, digamos, ¿no? Si voy bien, si voy mal. Si le conviene el valor, si a lo mejor te puede abaratar el costo porque te dice, mira, todo yo consigo. Se puede negociar, todo se puede negociar. Pero no la mano de obra. La mano, no, de, la obra mano de obra es de única. Obra. O sea, él te puede traer el... Por ejemplo, le pueden traer la tela. La tela, todo. Y bueno, ese obviamente abarata los costos, digamos. Claro. Que, ¿varía el precio si te piden dos colores o si te piden cuatro colores en el diseño? No, lo que implica más es el diseño en sí. Ah, el diseño. Por ejemplo, sí. Si yo tengo un mandala, el mandala es complicado porque lleva muchos colores. Como decís vos, pueden pedirme un mandala así complicado, pero con dos colores solos. O sea, el color no modifica. O sea, la cantidad de colores no modifica. El tema es el diseño. Laura, ¿y dónde, por ejemplo, vos, hay veces que vos salís a vender esto? ¿Dónde vas, por lo general? Y ¿dónde bueno, te llevas y te pones tu stand? Bien, yo ahora, digamos, recién estoy arrancando este año con el tema de los eventos country. Sí, el viernes tuvimos un evento, tuve un stand en un evento el viernes. Y bueno, gracias a Dios, salió bastante trabajo, digamos, o sea, consultaron. Acá hay otro ejemplo de bordado mexicano. ¿Sí? A ver. Ah, no, esto es una funda reciclada. Este es un bordado. Esto ya no es pintado, ¿eh? Eso es bordado mexicano. Esto ya es bordado mexicano. Acá hay un trabajito. Es otra técnica que también hacemos. ¿Se ve bien ahí o está fuera de foco? Ya te digo que tenemos tres o cuatro vendidos a. Sí, sí. Más arriba, Hernán. Más arriba. Más arriba. Sí. El tema del bordado mexicano está bárbaro. Qué bárbaro, tiene relieve. No, claro, no, aparte, esto es una funda reciclada. Es una funda que es media viejita, si uno lo ve de cerca, porque tiene sus años, pero... Ahí está reciclado. Ahí está. Porque vos decís reciclado, ¿no es cierto? Sí, porque sí, el sí. otro, reciclado puede pasar de que un pantalón, uy, se me rompió acá. Exacto. El pantalón. Entonces, exacto. ¿Qué hago? Lo tiro y vos le decís, mira, yo te doy una idea. Exacto. Te hago, le podés hacer un bordado, pintado, exacto. lo que sea... Y le recompones el pantalón ese que tanto cariño tiene y se le rompió justo exactamente. Ahí. Exactamente. Ahí está el reciclado. Ese es el reciclado. Por ejemplo, en el caso o una de camisa. Claro, en el caso de mis pantalones, por ejemplo, yo amo este pantalón. Es un pantalón de marca, ¿sí? Y se me había manchado con lavandina. Unas gotas de lavandina y ya te arruina lo que claro. es estar impecable con el tema del pantalón. ¿Y qué se hace? Bueno, yo dije, bueno, lo quiero seguir usando. Entonces, se me ocurrió y dije, bueno... Vamos a hacer algo. Algo lindo, algo copado, ponéndole onda, color, que a mí me encanta. Por eso se llama ponerle color a tu alma. Lo que ¿no? él me decía, mucho color. Con respecto a la diferencia en bordados y tapices, sí, los tapices tienen tres tipos de puntos nada más, que es oblicuo, vertical y horizontal, y no son con relieve. El bordado mexicano es porque tiene relieve y vos podés darle una forma. Le das una forma a las hojas, como está en este caso con el mío que es más ancho, o al dibujo, lo puedes hacer circular, puedes hacerlo al redondel, con los tapices no, esa es la diferencia. Ahí bien, está. Contesto tu pregunta. El tamaño, lo que les estaba preguntando, el tamaño de un tapiz, ¿cuánto es el tamaño máximo de un tapiz? No, a nivel máximo no, porque uno puede crear uno a pedido de los tapices. Pero alguien te puede venir... Por ejemplo, pueden venir y hay tapices, como en este caso, que es 16 por 20, es este. Claro, ese es chiquito, pero este ponele chiquito que alguien tenés, te sale... Claro, por 30 por 30, claro, ponele que alguien 25, te dice, no, yo quiero uno de un metro por un metro. Bueno, sí, no hay tantos, pero puede ser, porque yo los hago yo misma. Hay tapices que ya están hechos, como la pareja de tango, pero hay otros que los creo yo, los dibujo, los pinto y los bordo yo. Entonces, a pedido de la gente, si alguien quiere, por ejemplo, una cabeza de caballo, me va a pedir una cabeza y los colores los hago también yo y los bordo. Bueno, todo lo que están mostrando ambas, que han hecho tanto María Laura como Patricia, todas están en la misma página. Si alguien quiere consultarle sobre algo, en la misma página. Exacto, perfecto. Exacto. Muy y bien. Yo agrego, aparte en el taller, hacemos clases de yoga. Clases de yoga. Para niños, especialmente. Solamente para niños, niños, que la otra sí. vez... Bueno, continuemos explicando lo que vos decías la otra vez, que inclusive Hernán te había preguntado a partir de qué edad, y vos nos habías contado que a partir de los 6 años, porque a partir de esa edad, aparentemente, el ser humano, todos, porque nos incluimos, nosotros hemos pasado por esa edad, empieza a prestarle más atención a todo. Sí, porque de más chicos como que no tienen la concentración, están más con el juego y no se dispersan. Entonces,
cuando uno hace la clase de yoga, no es solamente yoga o juego o cuento, hay posturas, tienen que tener coordinación, entonces hay que tener saber respirar y hay que tener una buena relajación también cuando termina la clase de yoga. Es un conjunto de cosas. Por eso se hace a partir más o menos, yo para mí, a determinada edad, para que puedan hacer todo, un complemento de todo. Muy bien. La clase de yoga, todo, bueno, aclaremos que está todo incluido en la misma página, sí, sí, ¿no? Claro, está todo en la misma página. En la misma página. Exacto. Porque si no van a pensar que está separado el yoga, no, todo en la misma página. Todo en la misma página forma parte del taller. Que está en. Yoga tiene que ser ahí. Exclusivamente o alguien no. Podría ser alguien que esté dice, mire, yo la verdad quisiera hacer yoga. Mirá la locura que te voy a preguntar, sí, sí, si es una locura, por ahí no. Dice, yo quisiera hacer yoga, pero me queda lejos el lugar. ¿Se podría hacer a domicilio eso? Sí, exactamente, se puede hacer a domicilio, se pueden crear eventos o en cumpleaños, hacer parte de un cumpleaños y hacer parte de una clase de yoga en un cumpleaños, o puede ser al aire libre, no nos pasó ya con una chica que decía, yo tengo un parque cerca de mi casa, ¿por qué no hacemos la clase en el parque también? Que es otra oportunidad también, y que lo vean chicos que quizás no conocen el yoga para nenes, y se hace una clase abierta en un parque también. En una plaza. En una ¿Se plaza. Requiere alguna ponerse alguna ropa más cómoda? O uno... Hay que tener una ropa cómoda, porque quizás hay que hacer posturas, y se tienen que marcar las posturas, y tiene que haber también una colchoneta, porque sí, muchas o manta, veces ¿no? o manta, o colchoneta. O manta, como para que se puedan acostar al final de la clase, porque hay la última parte es de relajación y tienen que estar acostados con los ojos cerrados, y si es al aire libre o en invierno que hace ese frío, se necesita algo caliente. Contame, ¿en qué nos beneficiaría hacer yoga? En un conjunto de cosas, en la coordinación, para la autoconfianza, para la seguridad. A nivel de los niños, para la flexibilidad, porque todo lo que es posturas tenés parte física y tenés que hacer determinadas cosas que son diferentes cuando haces las posturas, y para eso necesitas una buena flexibilidad. Hay algunas posturas un tanto difíciles para personas de más edad. También que vos me decís que le enseñás. ¿Está interesado para hacer yoga o para claro, me parece? No, por lo general, porque alguien. Sí. Yo pregunto como cualquier persona que quisiera preguntarte, y yo tomo ese lugar. Entonces, al mismo tiempo a mí también me interesa, porque yo nunca hice yoga. Hay muchas cosas que sabemos que existen, música también que existe, que nunca la escuchamos, y de pronto un día decimos, a ver, y por ahí uno se pone a hacer eso y lo le hace bien físicamente. A ver, en general yo siempre digo lo mismo, porque a ver, yo soy deportista, entonces es como que lo llevo para tanto para yoga como para otros deportes. Uno siempre tiene que hacer en la medida que su cuerpo accede. De pronto uno puede tener una postura. ¿Te puedo pedir algo? ¿Vos podrías hacer alguna postura acá que sea fácil de mostrar? Sí, me pare, la hago. Permiso. Dale. Hay una ¿Se ve Leo ahí? Un poco más acá, Patricia. Más acá, a la altura donde está. Un poco más atrás. Correte un poquito más vos. Sí. Laurita, ahí va. A ver, una posición, ¿se ve ahí? Bien. Sí, hay una, porque las posturas pueden ser de diferentes cosas. Puede haber saludos, que son al sol, a la luna. Hay posturas de guerreros, hay posturas de animales. Ah, sí. Entonces, una postura de un animal es, por ejemplo, esta, que es el flamenco. ¿Así? Esa es la postura del flamenco. ¿Se vio? ¿Se vio bien? ¿Pero cuánto tiempo tenés que estar así, por ejemplo? No, unos segundos. Tres horas y es media. Para mostrar la parte, el animal, pero llevado a una postura. Podés hacerlo sentada, parada, tenés la postura del árbol, que el árbol es así y es un árbol. Hay diferentes posturas y uno lo va haciendo. Hay diferentes animales. Tenés el mono, lo que pasa es que acá hay poco espacio, pero más o menos el flamenco era lo más fácil. Eso es lo más simple, pero hay otras que son muy complicadas, ¿no? Hay otras más complicadas. Tenés una que tenés que girar así y haces así, se ve bien. Esta es la jirafa, más o menos. Más atrás ponete, más atrás. Ahí va. Ahora, hay que tener mucha elasticidad. Sí, es la jirafa. Sí. Hay que tener un calentamiento, como siempre digo, porque uno tiene que girar las piernas, subir el brazo. Entonces, antes, cuando estás antes de empezar a hacer las posturas, tenés que hacer un calentamiento del cuerpo.
¿Cómo se hace ese calentamiento? Sentate ahora, ya está. Ahora sí. Gracias, gracias. Es una cosa, igual el que lo vio dijo, ay, qué pavada, no es una pavada, porque vos te pedí que mostraras algo simple, no vas a hacer algo tan complicado acá. No, pero... son un conjunto de cosas, porque uno tiene que tener, por ejemplo, con el flamenco tenés que tener equilibrio. Ahí está. Entonces, que el equilibrio, bueno, yo porque lo hago y tengo equilibrio, pero de pronto vos te podés usar diferentes, si no tenés el equilibrio para mantenerte sin tocar nada, te podés apoyar en una pared, te podés apoyar en pero una si mesa. Pero si estás en una plaza, sonate. Si estás en una plaza, si estás en una plaza, en vez de levantar la pierna y tener el equilibrio, la pones detrás de la pierna o la apoyás en el piso. Entonces lo haces en la medida de lo que vos, tu cuerpo te da. Digo, la operadora está queriendo hacerlo, bueno. Y no le sale. Bueno, no le bien sale. Leo, bien Leo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Eddie Rabbit y seguimos hablando de este tema interesante. Una canción puede hacer tu día mejor en El Andén del Corazón. The last tear from her eyes. Turns up Madonna on the radio. She's breaking free from a man who was wheeling and dealing, dragging her down till she lost all the feeling. Running away with her world in the backseat of her car. Oh, Rhonda's getting out of here. She just can't take it anymore. Simply gonna disappear. She's swimming to another shore. And for the first time her mind is clear as a crystal, cleansed by the rain beating on the windshield. When you love too much you're blind, but now she can see. Escuchando El Andén del Corazón. Seguimos en El Andén del Corazón. Bueno,
canción, una sonrisa. Puede ser tu día mejor. Si vos estás, estamos todos. Aquí en El Andén del Corazón. Conducción, Osvaldo Mel. Todos los martes de 19 a 20 horas por Conexión Abierta, donde vos estás. Qué temazo este, ¿no? Hermoso. De Culo on the Gun. Culo on the Gun. Culo on the Gun. ¿Perdón? Culo on the Gun. Sí, sonó raro lo que dije. Culo on the Gun. Se escucha como una gaviota, ¿viste? Como que estás... Es una música de relajación, qué lindo. Hoy iba a traer un poco de música celta, que a lo mejor tendrá que ver tiene que ver con los mandalas, ¿no? Qué lindo, si vos te pones a hacer un mandala, te pones música celta de fondo, Enya o cualquier otro. Exacto. Una música que parece cantada por ángeles. Por ángeles. Estábamos hablando de... Y antes de hablar, tengo que mandar unos saludos para Lore, para Norma, para Flavia y para Vero, que vino acá por un problemita que tenía, una operación, a sacarse unos puntitos. Y un abrazo grande para Máximo, que en un ratito vamos a pasar el tema de Eric Clapton que me pidió. Busqué un tema de Eric Clapton, uno de los más conocidos de Eric Clapton. Le gustan a todos, ¿no? Eric Clapton. Sí. Aprendido de los maestros. Y él también es un maestro. Bueno, Laura, estábamos hablando de después que hablamos un poquito con la profesora acá de yoga, de artes marciales, que yo no sé si no hace bien las pruebas, empieza las patadas, ¿sabes? No sé cómo se... uno en la casa, no tirés la ropa, porque vos tenés una camisa, un pantalón que se te rompió, te comunicás con Laura. Y Laura, por ejemplo, fíjate lo que hace. Mostrá, Laura, a ver. Fíjate lo que hace con eso. ¿Qué es? Una pollera. Delantales de cocina. Mirá. De un jean. La imaginación. ¿Cómo te ves, Leo, con esto? Sí, ¿no está muy abajo ahí? ¿Está bien ahí? ¿Se ve bien? Lo pones muy abajo, me parece. Lo que pasa es que lo pongo para hacer así. Ah, no, pero en diagonal medio como... muy bien, muy lindo. Qué lindo, ¿no? Porque, por ejemplo, sensualmente te espera tu señora con eso... Una pero tanguita con eso y te dice, papá... Una tanga, porta liga y el... Con lo que vos comés, ni loca me pongo. No, con lo que vos comés, yo no voy a usar eso. Y después No, yo no te veo con... No empecemos porque se va a volar la mesa acá. ¿Y qué otra cosita, sí, que veo que tenés muchas? No, bueno, y este es en largo. O sea, en el mismo jean... Con pechera. Claro. Con pechera, sí. Pero mirá qué lindo, che. Pero qué hermosura. Son bien sexys, ¿o no? Mirá cómo trabaja la mocosa. La peque. O sea, te tomás el laburito de costura, todo. Esto lo haces vos también, toda esta la costura, los bordes, todo. Bueno, hay que hablarlo eso. Sí, vos pintás esto. ¿Lo haces vos o tenés alguien más también que trabaja en sociedad? También, tenemos varias cosas. Tenemos una costurera, digamos. Sí. Por ahora. No soy yo, ¿eh? No es Miriam. No soy yo. Que nos está ayudando, digamos, con el tema de las prendas. Sí. Y bueno, tengo que nombrar sí o sí, obviamente, a la otra profesora de arte. Pero ¿cómo sí o sí? Obviamente que tenés que... Por supuesto, sí o sí. Es tu prima, casualmente. Es mi prima. ¿Y cómo no la vas a nombrar? Qué lástima que no pudo venir por razones laborales y por el tiempo. Sí. No pudo venir, pero bueno, es la creadora de todas estas maravillas. Sí, los vitrales. Ella me enseñó a pintar sobre tela. Eso lo tengo que destacar. Ella me enseñó. Y bueno, también el bordado mexicano también lo hace ella. Y lo bueno es que también vamos a empezar a implementar el reciclado de ropa haciendo bordado mexicano. Es decir... A ver, prestame un poquito. Este mismo bordado que se ve acá... Sí, sobre la ropa. ¿Sobre qué? ¿Sobre cualquier tela? Siempre el reciclado, ¿eh? O sea, por ejemplo... Vos tenés una camisa de jean, siendo dama, más, con más razón, le querés hacer acá en el canesú trasero un bordado mexicano de flores o algún otro diseño. Y se puede... El famoso canesú. Claro, el canesú. El famoso canesú. Mira vos.
El famoso canto todos los días. Bueno, eso vas a tener mucho trabajo ahora en el ambiente country, que claro, más la, que ahora está de moda, claro, las flores y todo eso. Las flores, las cabezas de caballo. Exacto. Sí, bueno, fíjales que las camisas también, que vos podés. Sí, 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 por eso. Flores. Camisas, sí, camisas. Hay otros, camperas, hay otro motivo. Bueno, a mí particularmente no te pediría una cabeza de caballo, yo pediría otro tipo de cosas. ¿Qué pedirías vos como hombre? A ver, te escucho a vos. ¿Qué pediría un hombre sería para, medio complicado, para un trabajo? Yo sabés que te pediría así, como haciéndolo en sombra, la cara de Johnny Cash, por ejemplo. Bien, pintado, obviamente. Así la cara con el sombrero. ¿Sí? Viste, como si fueran las sombras, no bien, tan complicado, como bien, si fuera la silueta. Perfecto. Por ahí otro te pueden pedir de otro cantante que prefieres, sí, que se Alan Jackson, un cowboy bailando. También. Una estrella de sheriff grande. También. La bandera norte. O una casa de un pueblo, un salón. Bueno, por eso te digo, he hecho un paisaje que me han pedido personalmente en un almohadón, ¿sí? Una zona de almohadón. Un paisaje así bien campestre, ¿no? Donde tenía un molino, donde tenía una cabaña y bueno, era un bosque atrás. Bueno, eso se ha hecho personalizado, digamos. Con un cielo de un atardecer, más una estrella. Claro. Así que bueno, todo eso es personalizado. Mirá, lo que uno quiere agregarle. Perdóname, ¿sí? le mando un beso, un abrazo a mi prima que está volviendo a la casa, que vino a 11 para hacerse atender. Y está volviéndose a la casa y nos está viendo por el celular. Ah, buenísimo. Porque sí, un beso grande. Lo pueden ver por el celular, por la tablet, por la PC. Y nuestro amigo César. César. ¿Qué dice acá? Ah, dice César de Uruguay, César González Vergés. Bien. Capaz que bien, lo conocen bien. Ustedes, alguna vez lo habrán visto. Bien, en Uruguay. Lo habrán cruzado en. Porque muchas veces viene muy allá. Bien. A los festivales de San Pedro. Uh-huh. Dice, bueno, ahora que voy a sortear alguna cosa hecha con artesanal de sí, no sé, viste que cambió el aspecto del programa, bueno, música y de todo, pero esto está apuntado está al bueno, corazón. Está buena la idea, sí. Me parece que a César le gustó el delantalcito. Me parece a César que le gustó sí. El delantal, que no se entere Fabiana porque se va a armar la rosca. Bueno, algo más quisiera, aparte de. Vamos un poquito con Patricia. Sí. Aparte de yoga, que vos decís que enseñás defensa personal, ¿eso también lo enseñarías o no? Sí, sí, si enseño. Yo soy cinturón negro de taekwondo, vamos a explicar, de ITF. Y doy defensa personal, pero ya ahí en general, o adultos. No hay edad. No hay edad, a mayores, a mujeres. Yo tengo cursos armados específicamente para la mujer, para que se sepa defender en la calle. ¿De taekwondo? De taekwondo y ITF, que es con patada y con puño. Patada y con puño. ¿Qué diferencia sería con el karate y el judo? En karate las formas son más bajas que en taekwondo. Y en general el taekwondo es el arte marcial más es competitivo. Es un deporte porque hay competición, aparte de la filosofía que tiene el taekwondo. Y el taekwondo es, dentro de todas las artes marciales, el que se utiliza más como defensa personal. La diferencia que hay con WTF cuando ven las olimpiadas es ese. En las olimpiadas está el WTF, pero es solamente patada, es sin puños. Alguien, yo te noto que sos una persona muy tranquila. Por lo general, quien va a aprender taekwondo o todo ese tipo de artes marciales, generalmente son personas tranquilas. Vos me vas a decir, hay de todo. No, pero hay mayoría de personas tranquilas o nerviosas, agresivas, que como. Las que yo tengo, tanto niños o mujeres en general, son más nerviosos. Es como ¿son que nerviosos? Vienen más para aprender a tranquilizarse, porque en realidad. A descargar energía. A descargar energía, hay toda una parte de actividad física, hay una parte de concentración, de coordinación, y es complicado, no es tan fácil. Hay que saber coordinar, tener una buena respiración, coordinar los pies, coordinar los brazos, y eso lleva mucho tiempo, y eso te sirve como para. Una, desacelerarte, y otra, para tranquilizarte también. Si alguien que es muy fumador, ¿le viene bien hacer taekwondo? Le viene bien porque lo primero que le digo es que empiece a adoctrinarse. No, pero adoctrinarse. ¿Pero lográs que cambie un poco? Sí, porque yo estaba hablando de
mejorar el nivel de vida. ¿Lográs que con esto se pueda ir disciplinando en cierta forma con su cuerpo y poder mejorar? Sí, exactamente. Bueno, yo no lo llevaba tanto al fumador, pero porque justo tengo... No, se me ocurrió preguntarte, sí, porque... pero de pronto tengo chicas que están con un tic que, se por ejemplo, se ponen el dedo de los nervios en la boca y una de las cosas que yo les digo es que primero las manos atrás de... tienen que ponerlas atrás del cuerpo. Y de esa forma ya posturas. De por sí, con esa postura ya se olvidan de tener eso de estar nerviosa y poniéndose los dedos en la boca. Y pasa. Entonces les explico que hay que tener determinada postura, es un respeto hacia la persona que tenés adelante. Y cuando empezás a hacer toda la actividad física, se olvidaron de eso. ¿De qué edad más o menos? Me estás hablando de una chica, ¿de qué edad que está, que tiene ese tipo de tico, que está nerviosa? ¿Muy joven? No, yo, por ejemplo, tengo chicas de 20 y pico y están en esa situación. Uh-huh. Los chicos ya de por sí son más nerviosos porque tienen toda la energía de chicos, pero se les hace... Las hormonas. Claro, pero se las hace mezcla con juego también la clase, que con la diferencia con los adultos. Entonces se le hace juegos de estar corriendo para que tenga coordinación y reflejos. O sea, antes de hacer yoga, de hacer cualquier actividad para las artes marciales, los haces correr un poco. Exactamente. Para cansarlos un poco. Exactamente. Y que sepan utilizar también la coordinación de levantar la rodilla, de pegar con puños, correr y hacer todo a la par. Para que tengan primero eso, para que puedan el calentamiento del cuerpo... Que se casen un poco, pero tener también los reflejos y la coordinación de que corren y usan diferentes partes del cuerpo. Muy lindo eso, muy interesante. Aparte siempre hay que, antes de una actividad física, siempre se recomienda unos minutos de calentamiento, para no tener desgarros musculares. Sí, exacto. Porque... De 15 ni nada de eso. Y al final también, tanto al inicio como al final, porque tienen el cuerpo caliente y después pasan de caliente al frío. Y también se necesitan 5 minutos de hacer estiramientos. Vamos a... Leo, vamos al tema 4, que es lo que me pidió mi primo allá de Villaguay, que quería un tema de Eric Clapton. Vamos a escuchar el tema de Eric Clapton, el número 4. Una canción puede hacer tu día mejor en El Andén del Corazón. Nothing that is wrong, wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave, lay down Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters, won't you stay with me? Don't you ever leave, lay down Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Estás escuchando El Andén del Corazón. Along to see the morning light, the color in your face so dreamily.
talk to. Late dancer, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Late dancer, I'm rest here in my house. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you. Seguimos en El Andén del Corazón. Escucho este tema y parece como que vos estás a la orilla del mar, así un atardecer, y es especial ese tema, ¿no? Ahí está el pájaro loco, anda volando. O sea. Está muy bueno ese tema. Bueno, había algo que me querías aclarar relacionado a la Cruz Roja. Sí, porque mientras hablábamos. Que aparte, en medio de todos los años que entrené, nos hicieron, nos perfeccionaron con un curso de primeros auxilios con la Cruz Roja. Uh-huh. Aparte de estar capacitados para poder dar clases. Perfecto. Cuando alguien va a aprender ahí, ¿se le da algún título? ¿Cómo es esto? ¿Se le da algún título o no? ¿O tiene que ir a rendir a un lugar para...? ¿Cómo se va ascendiendo a ver, con los...? Yo en mi caso yo voy a dar defensa personal. Para los que quieren aprender taekwondo, es diferente porque ya ahí sí, hay cinturones y hay puntas de cinturones y se van rendiendo exámenes. Y la persona aparte, si quiere competir, también puede competir si quiere ir a una competencia. Eso lo planteaba un profesor y hay diferentes competencias en diferentes partes, nacionales e internacionales, y pueden entrar en competencias en base a lo que el profesor esté de acuerdo. Muy bien, ya está, aclaraste lo de la Cruz Roja. Bueno, muchas gracias. Y estábamos hablando de también las ecobolsas que estabas, que nos mostraste, pero que no las mostramos, que las tenés ahí, que están muy lindas. A ver, las ecobolsas, le decís eco-bolsa, vos. También están hechas con jean, pero en este caso no es jean reciclado, sino que es tela de jean. Tela de jean. Vos ya, estas ya las tenés hechas. Y ya tenés estas está para vender. A la venta, exactamente. Pero mirá qué bonito. Si yo la pongo, ejemplo, la pintura la pongo en el lavarropa. Qué bonito. ¿Se puede este poner en el lavarropa? Es lavable, totalmente lavable. Los productos son todos totalmente lavables. La lechucita, lavables. ¿Se ve bien ahí la lechucita? Ah, una hermosura. Y con un, ese es un búho. Sí, y lo que está atrás. Es un llamador de ángeles. Un llamador de ángeles. Un llamador de ángeles. O un atrapasueño, digamos. Un atrapasueño. Me gusta más un atrapasueños. Ajá. Uh-huh. Que uno lo puede ver, bueno, acá está pintado. Y acá abajo dice, vive tus sueños, muy lindo. Sí, está todo relacionado, hermoso, hermoso. Y bueno, y este más del estilo kanji, ¿no? O sea, y este se puede hacer también todo personalizado, o sea, el diseño que uno quiera. Este es un estilo kanji que son dos botas y un sombrero apoyado sobre las botas. Y dice, yo amo el kanji, en inglés, ahí está, la ecobolsa. Una bolsita para llevar cosas. Cualquier cosa podés ir al supermercado o podés guardar tu sombrero cuando vas a un evento. También, porque tiene lugar. Sí, un sombrerito, las cosas que uno... Exacto. Bueno, María Laura, te mandan un beso, Vani. Dice que tan linda María Laura. Siempre un beso, con tan buena onda. Un beso para las Mellis también, ¿eh? Un abrazo para Betito, que nos está escuchando de la oficina de allá de Villaguay, y todas las primas que están escuchando y todos los amigos que deben estar por ahí, no nos dicen. Uno nunca sabe cuando te están mirando, por ahí te miran en forma directa y después no lo ven en YouTube, claro. Por ahí lo ven en YouTube, pero bueno, nos están observando, nos están mirando, están viendo esto, si no lo ven ahora, lo ven mañana y se enteran, y qué lindo lo que vos haces, Laura. Uh-huh. Y bueno, que ya sepan que vos tenés... Haces esto para vender y también lo enseñas. ¿Y dónde era que se pueden contactar entonces? La página. A través de la página, el taller, si quieren clases, digamos, para aprender las técnicas y demás, el taller se llama Arte en Colores. Y la página de venta de productos es Ponele Color a tu Alma. Bueno, para contactarse por Facebook, ponele color a tu alma. Exacto. O sea, te van a contactar por Facebook cuando te vean, si te ven, si tienen ganas de contactarse. Si no, mi Facebook personal también.
María Laura Seoane. María Laura Seoane o Patricia Cade Linares. Patricia Cade Linares. Muy bien, ya casi no nos queda tiempo. Nos queda un minuto. Entonces, nos despedimos hasta el próximo programa. Se nos voló el programa. Y poné el tema 5 de Clay Walker. Y con ese nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Una canción puede hacer tu día mejor. El andén del corazón. Things I loved when I was a kid. Muddy roads, muddy feet. I didn't live on no blacktop street. Things have changed a lot, but I never did. And I don't wanna think about. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAI. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Disfruta del deporte con la tranquilidad de tener una cobertura médica hecha.